La verdad que quiero agradecer a Jessica, ¿no?, la directora de turismo, a nuestro gobernador en especial, por hacer esta actividad donde realmente nos pone, ¿no?, a todo el país a dar a conocer, ¿no?, la riqueza que tiene justamente nuestra provincia, nuestras provincias, nuestra región Ucayali, nuestra riqueza cultural, nuestras celebraciones. El carnaval cada día está pegando más, hay muchos turistas que año a año van al carnaval atalaíno. Yo creo que esta fiesta es una fiesta inolvidable que no se la podían perder ustedes. La verdad que este viaje, sobre todo con el apoyo de la empresa privada, que ahora es un agradecimiento muy especial a APSA, ¿no?, en los vuelos es un destino nuevo, la empresa privada se está sumando también al turismo a nivel nacional. Nuestro país tiene una diversidad enorme, nuestro país es un pueblo hermoso, celebraciones en su gente tan hermosa, y invito a todos los turistas extranjeros, nacionales, ¿no?, sobre todo nacionales, ¿no?, que siempre hay las semanas largas, visiten Atalaya, que es una ciudad hermosa. Este 4 de marzo también estará Alta Ruta yendo a Atalaya, ¿no?, tiene más de 30 carros que van a hacer una pequeña carrera a este Satipo Atalaya, una trocha carrozable. O sea, tenemos muchas actividades durante el año, sobre todo el carnaval, que es una celebración muy bonita. Muchísimas gracias a todos ustedes, muchas gracias por promover este tipo de actividades que realmente nos están ayudando muchísimo. Desde el año pasado inauguramos una nueva línea de negocio que se llama ATSA Airlines, con el lema Descubriendo Juntos el Perú. Esa es nuestra visión. Nosotros queremos ir a ciudades que hoy por hoy no están atendidas. Queremos que el Perú conozca estas ciudades y que estas ciudades también puedan conocer al Perú. Basado en eso, el año pasado lanzamos nuestra primera ruta a Chachapoyas y decidimos este año lanzar la ruta a Atalaya directamente. Y un factor importante de competitividad, que a nivel mundial somos reconocidos como el tercer país con los mejores recursos naturales y la mega diversidad que tenemos. Invitamos a todos los peruanos y a los visitantes que vienen de los diferentes países del mundo, vamos al carnaval atalaíno y felicitamos una empresa privada que hoy comienza a apostar con los vuelos directos de Lima a Atalaya. Ciudades que hoy por hoy no tienen el acceso que merecen y deberían tener, ¿no? Entonces, bajo ese contexto, como entenderán, hay varias ciudades en el Perú muy ricas en zonas geográficas, en cultura, entre ellas Atalaya, como Chachapoyas. Y el turismo especializado, que Atalaya se lo merece, porque tiene piscinas naturales, realmente espejos de agua, naturaleza, y bueno, ya era momento de diversificar nuestra oferta turística, de ponerla en vitrina a la provincia de Atalaya. Sí, es un carnaval realmente único en todo el país, un carnaval precioso, ¿no? Que llamamos carnaval de toda la sangre, ¿no? Está costa, sierra y selva. Y sobre todo lo más importante, pues, son nuestras comunidades nativas, nuestras representantes de las comunidades nativas. Es una fiesta intercultural, es una fiesta de todos. Y sobre todo el turismo, que se puede hacer un turismo evidencial en las comunidades nativas, en la población, ¿no? Yo les invito a todos los turistas nacionales e internacionales, ¿no?, a través de ustedes, la prensa, que puedan hacer llegar y conocer lo que es Atalaya, ¿no? La diversidad, ¿no?, que tiene Atalaya en lugares, hermosas cataratas, un pueblo muy acogedor, ¿no?, y una gastronomía extraordinaria. Son 3 días, ¿no?, el día 22, 23 y 24, ¿no?, que es una fiesta sin precedentes, ¿no? Nos invitamos al carnaval Atalaya. Vengan, se van a divertir muchísimo. Los esperamos.